Hola, ¿qué tal, chicos? Yo soy Alex. Bienvenidos a la diversión, señores. Bienvenidos a un capítulo más de Asphalt 9. El día de hoy estamos, chicos, aquí para desbloquear un nuevo carro. En este caso se trata del Nissan. Vamos a ver cómo más, pero como siempre, que les guste a ustedes, por favor, chicos, no se olviden de apoyar el video con su preciosísimo like. Y vamos a empezar con este, ¿vale? Lo tenemos listo para desbloquear. Así que vamos a darle por acá a desbloquear. Wow, se hace la presentación, ¿no? Se ve súper bueno este Nissan, chicos. Vale, ahí lo tenemos. Ok, aquí tenemos el Nissan 370Z Nismo. Vale, vamos a darle siguiente. Vamos a ver cómo podemos pintarlo. Ese coche blanco no tenemos. Rojo, negro. No, creo que sí queda mejor blanquito, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es... A ver, ¿qué mejora le podemos hacer? Vale, este cuesta 1000. Muy bien. Vamos a ir mejorando uno por uno de cada cosa. Vale. Para que quede como parejo, ¿no? O sea, todo mejorado de uno. Vale, venga, se acabaron las cosas. Solamente pudimos mejorar eso. Está bien. Y ahora vamos a jugar, chicos. Tenemos desbloqueado una nueva temporada. Hemos desbloqueado dos temporadas más. Y vamos a empezar con una de estas. En el modo historia. Y tenemos esta, la primera. Esta de acá. Vale, vamos a reclamar esos créditos. Muy bien. Y vamos a empezar con esta, chicos. Vamos a hacer con... La siguiente, vamos a ver. Vamos a probar el Nissan. Que ya me dejan con el Nissan. Con los otros no me han dejado jugar. Pero vamos a jugar con el Nissan, chicos, ¿eh? Está bueno esto. Vamos a ver qué tal es. Lo hemos dejado de color blanco. Y vamos allá, chicos. Dice, objetivo de la carrera, gana la carrera. Ok, vale. Vamos a ver si podemos hacer algún tipo de acrobacias para que todo esto se vea mucho más elegante. Arrancamos. Vale. Bien. Vamos aquí ese nitro. O le golpeamos a alguien. Vamos a tomar esa rampla. Ahí va. Muy bien. Tenemos que estar haciendo para tomar buenas ramplas, ¿vale? Vale, ha sido súper corta esta, ¿no? Bien. Súper, súper cortica. Lo bueno es que luego podemos volver a jugar cada pista e intentar mejorar la velocidad. Porque a medida que vayas teniendo nuevos coches, pues van siendo mucho más rápidos, ¿no? Lo cogemos esto, esto. Vale. Y vamos a ver, vamos a jugar otra carrerita más. Lo bueno es que las temporadas se van desbloqueando. Y vamos avanzando bastante bien, ¿no? Estamos también para desbloquear otro nuevo coche. Ok, esos créditos todavía no podemos. Vamos a jugar este. Y me dejo jugar todavía con este. Vale, vamos a hacerle una mejora. Yo creo que podemos mejorar el nitro. Vale. A ver, acá podemos mejorar esto también. La aceleración también. Y esta ya no. Vale, solamente hasta ahí. Vamos a jugar. Los coches también se quedan sin gasolina, ¿no? Entonces lo importante es estarlo recargando. También se puede recargar con créditos, chicos. Bueno, simplemente gana la carrera, ese es el objetivo. Vamos, se me ha dado el nitro aquí. Voy por acá. Voy a hacer un poco de rape para ganar un poco más de nitro, ¿no? Esta carrera es esta pista aquí. Vale, nos viene súper bien eso. Mientras más ramplas podamos tomar, muchísimo mejor, ¿no? Realmente son buenas los efectos que tiene el juego, ¿no? ¡Wow! Quedamos en segundo lugar. Vale, logramos el objetivo que era ganar la carrera, pero no quedamos en primer lugar, chicos. Esto se va poniendo cada vez más interesante porque entonces tenemos que mejorar aún más el coche. Ver cómo le ganamos a él y todo, ¿vale? De momento creo que nos dejan continuar con el modo historia, pero ya es bueno que se viene poniendo un poquito más complicado y eso es chévere, ¿vale? Porque entonces tienes que hacer buenos derrapes, conseguir mejor nitro y todo. Vamos con la siguiente pista. Y vamos a hacer este nuevamente. El primero también puedo seguirlo mejorando, pero... no, vale, creo que todavía no puedo mejorar nada más. Y vamos a ver cómo nos va con esta, chicos.
Termina la carrera, vale. Simplemente ese es el objetivo, ¿no? Vamos a intentar hacer buenas piruetas, Vamos. Oh, ¿por qué no se vino por acá? Ok, esto es con tiempo. Excelente. Es con tiempo, ¿no? Hay que terminarla en determinado tiempo. Vale, perfecto. Oh, no alcanza a coger esa rampa ahí. Muy bien, tomamos ese tiempito ahí. Tiempo extra que nos viene súper bien. Es en conteo regresivo, ¿no? O sea, cada parte nos van dando tiempo extra. Si no lo tomamos, grave la situación. Bueno, igual de todas formas la terminamos, vale. Uf. Bien. La terminamos a tiempo, chicos. Eso que podíamos tomar el tiempo por dos. O sea, eran carreras por tiempo. Estuvo buenísimo. Pero podíamos tomar el tiempo por dos y haber hecho una mejor puntuación, porque ha habido algunos que no las tomé. Entonces, al tomar el tiempo por dos, pues nos va a dar un poquito más de tiempito para terminar la carrera, porque casi la terminamos a ras. Quedan faltando simplemente 2 segundos. Bueno, desbloqueamos nueva temporada. Perfecto. De momento voy a continuar las temporadas en orden, porque eso me va desbloqueando los coches que tengo. Entonces, vale, creo que puedo mejorar la velocidad ahora sí. Sí. La aceleración también. Me quedan 4000 para este. Vale. Ya está. Vamos a ir mejorando lo que más podamos del coche, ¿no? Lo bueno es que cada vez que desbloqueamos una nueva temporada, también nos dan la posibilidad de tener los carros a full en gasolina, ¿no? Ahora la carrera en giro de 360 grados. Vale, vamos a ver si podemos hacer el giro este. Porque es que no me está permitiendo girar. No sé por qué. O sea, no he podido hacer los giros últimamente. Este derrape por acá. A ver, aquí viene esto, ¿eh? No me permite hacerlo, no sé por qué. Aquí viene, ¿eh? Ah, vale, con el de acá. Bien. Con el del lado izquierdo ya me está permitiendo hacerlo. Es que antes no podía hacer los giros, chicos. Ahí casi tomamos esa. Entonces ahora no. Ahora ya sabemos por dónde podemos hacerlas. Con el botón de la parte izquierda. No sé, seguro se cambió o algo. Porque no había podido hacer los giros. Entonces algunas misiones que me pedían hacerlo no los podía hacer. Bueno, me pasó esa rampla. Y todavía vamos de primero. Excelente. Vale, por acá. Vamos por acá. ¡Wow! Aquí está rampla. No la pude tomar, cielos. Hay otra rampla que tampoco tomé. Es que algunas no las veo simplemente. Aunque he jugado varias veces estas mismas pistas, pero me olvido los lugares donde están las ramplas, ¿no? Vale, izquierda o derecha. Acá, vámonos por acá. Vale. Muy bien. Ahí está otro girito más. Wow. Claro, entonces ya sé que los giros se hacen es con la parte izquierda, chicos. Ahí está. Terminamos con giro, chicos. Y hemos pasado esto. Con eso también vamos a dejar este gameplay por aquí. Este nuevo coche que hemos logrado desbloquear. Espero, chicos, que a ustedes les haya gustado. Y que apoyen ustedes el video con su preciosísimo like. Hasta la próxima. Hasta un video más de Asphalt 9. Chao, chao.